conociendo un poco de cerca, viendo de cerca lo, sobre todo la base de equipo que hay, ¿no? Que va a permanecer. Y después de pasito ir analizando punto por punto, puesto por puesto, jugadores que posiblemente se vayan a integrar, ¿no? Estamos en una etapa de armado de plantel y permanentemente ya arrancando con lo que es la pretemporada, hoy a la tarde sobre todo, ¿no? Hoy siendo un reconocimiento y los jugadores que llegaron también para que vayan ambientándose. Hablábamos con los jugadores y un poco extraño para un primer día realizar práctica de fútbol, pero más que un entrenamiento de fútbol ha sido una prueba de jugadores para saber quiénes siguen, ¿no? No, yo más o menos tengo definido. Son etapas de negociación, entonces prefería darles una bienvenida de esa forma, que jueguen fútbol. No es indistinto, si de hecho que nosotros mañana vamos a estar trabajando en algún aspecto futbolístico, seguro a la tarde, permanentemente vamos a estar trabajando todos los aspectos como para que lleguemos bien al campeonato, empieza muy rápido, ¿eh? Entonces hay que complementarlo, hay que acompañarlo, de hacer una pretemporada con fútbol. ¿Es una especie de estímulo a los jugadores? Sí, les gusta. Yo creo que a ellos se sienten cómodos, les gusta. ¿A quién no le gusta entrenar de esa forma? Entonces vamos a ver si lo podemos ir incorporando. Más allá de los jugadores que quedaron en el plantel, Miguel, y de los chicos que suben por allí, hemos visto caras nuevas varias, creo que 5 o 6 en la jornada de hoy, más allá de lo de Juan, que lo tenemos un poco más visto, pero también mucha gente que viene del Paraguay. Sí, estamos... Fue lo primero que conversamos con la directiva, reforzar, cambiar un poco de sangre en algunos lugares, en algunos puestos. Y bueno, vamos a traer para que compitan. Yo también tengo que ver cómo se van habituando ellos. Hay futbolistas que ya han salido al exterior, hay otros que todavía es nuevo salir de su país, y vamos a ver cómo lo vamos a ir insertando. Yo quiero que funcione, quiero que jueguen los mejores y esperemos tener ese gran equipo de acá una o dos semanas que ya esté funcionando, sobre todo, ¿no? ¿La idea de cuántos jugadores para el plantel? 4 o 5 máximo, no más. Mantener la base, sí, después seguramente se va a agregar alguno otro que vaya apareciendo, alguna situación. No, salimos al mercado muy puntual a buscar lo que necesitábamos. Respecto de lo que vimos hoy, Miguel, ¿cuántos jugadores más pueden llegar? A ver, ¿en qué puestos te interesan? Uno por línea, 2 más o 3. Creo que arriba estoy bien. Por decir, posiblemente un arquero para competir con Vera, algún central que necesitamos. Estamos esperando la llegada de Barreña. Y en el medio campo estamos esperando un número 10. Ese es un enganche como para darle ese toque futbolístico que le falta al equipo. ¿Va a ser argentino o paraguayo? No, argentino. ¿Doble turno ya? ¿Cómo va a ser a partir de ahora? Permanente, 10 días de doble turno. El jueves vamos a practicar un poco de fútbol también, acá oficial, y oficial me refiero a hacer una práctica en serio. Sí, bastante doble turno, 2 semanas intensas hasta el amistoso con Crucero. Se apostó y se va a apostar mucho por los jugadores de inferiores, por lo menos se ha visto muchas caras de inferiores en la jornada de hoy. Sí. Vamos a intentar potenciarlos, vamos a intentar que se vayan acoplando despacito, tampoco no me puedo apresurar y descompensar el equipo. La base va a ser la del año pasado, acoplándose futbolistas locales. Eso. Bien, hablaba del amistoso con Crucero, ¿hay fecha y hay otros partidos previstos? No, hasta ahora el ida y vuelta con Crucero, lo está viendo la directiva. Lo que sí, estamos viendo otros amistosos, seguramente, posiblemente viajemos, vamos a analizarlo. Va a ser una segunda etapa de la pretemporada, de acá 2 semanas.